This conference will now be recorded. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar presentes hoy acá en otro encuentro más que tenemos todos los viernes en la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, para tratar el tema de empleos verdes que venimos trabajando. Hoy tenemos la presencia de Claudina González, que es la directora de la Dirección de Desarrollo de Turismo y Naturaleza, leyendo así no me sale mal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, y también iba a estar con nosotros, invitamos a Hernán Roitman, quien es quien trabaja en lo que es la Dirección Nacional de Calidad, y también está presente hoy con nosotros Marita Cuello, de Villa de Merlo. No sé si se encuentra por ahí. Hola, sí, acá estoy. Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, están? Marita? Gusto. Bueno, un gusto, un placer. Si les parece bien, comenzamos hoy con la presentación de Marita, que tomará unos 15, 20 minutos, que nos estará comentando la implementación que están tratando de impulsar desde el municipio de Merlo para distinguir aquellos establecimientos turísticos que tengan buenas prácticas ambientales en el sector de turismo. Así que si te parece bien, Marita, compartimos pantalla y empezamos a ver tu presentación. Bien. No sé si ahí se ve. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? Y ahí. Está. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles por la posibilidad de contarles esta experiencia que queremos llevar a cabo en la Villa de Merlo. En relación a la sustentabilidad turística. Bueno, para quienes no conocen la Villa de Merlo, estamos en el extremo noreste de la provincia de San Luis. Somos un destino turístico, el destino más importante de la provincia. Y bueno, como todos los destinos del país, hoy estamos totalmente impactados por esta pandemia. Pero justamente en este tiempo queremos aprovechar para comenzar con un programa de capacitaciones, de asistencia, de acompañamiento, de fortalecimiento sobre todo a a los prestadores de servicios turísticos. Y bueno, y surge a partir de esto un trabajo conjunto con distintas secretarías. Yo estoy a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable y en esta nueva gestión nosotros comenzamos en diciembre del 2019 y dentro de la Secretaría establecimos un plan de gestión que se llama Merlo Sustentable, que tiene estos tres ejes en los que trabajamos: ambientalmente sostenible, socialmente justo, económicamente viable. No les voy a explicar lo que es el turismo sustentable porque, digamos, ya todos sabemos lo que es el desarrollo sustentable y en el turismo estamos hablando de que podamos preservar los recursos para las generaciones futuras, garantizando la experiencia de los visitantes. También dentro de este plan de gestión del Merlo sustentable, trabajamos con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, priorizando algunos como el ODS 11, el ODS 8, el 12, el 15 por supuesto, el 13. Y bueno, y dentro de todo esto surge la posibilidad de gestionar este sello, ya que yo he sido implementadora de los programas de calidad de lo que era el Ministerio de Turismo, ahora Secretaría de Turismo. Y aquí en la Villa de Merlo se implementaron varios programas. Uno de ellos fue el de directrices de gestión ambiental en el turismo,
También se implementaron las directrices de accesibilidad, las directrices de turismo familiar, pero no todos los establecimientos adhirieron a estas propuestas y nos parecía importante poder reforzar estos programas que ya se hicieron con este sello. Y nuestro objetivo principalmente es que las empresas turísticas, no solamente los alojamientos, sino también queremos apuntar a la gastronomía, a los guías, a las agencias de turismo, puedan aplicar estrategias para convertirse en empresas sustentables, estrategias ambientales, socioculturales y económicas. Y en este sello trabajamos tres ejes, o tres bloques, si se quiere. Uno es la calidad ambiental, otro es la identidad merlina y, por supuesto, la calidad turística. Y en este orden, ¿no? Vamos a comenzar ahora en el mes de septiembre con la implementación del primer programa, que es el de calidad ambiental. Luego, en este programa vamos a trabajar distintos ejes, que ya se los voy a contar más adelante. Luego, el de identidad merlina, este fue uno de los ejes digamos, es uno de los ejes de la gestión, recuperar la identidad o construir una nueva identidad, ya que la Villa de Merlo tiene una gran afluencia de nuevos vecinos y la población va creciendo de una manera exponencial, lo que nos lleva a tener que, digamos, a tener que trabajar en esta nueva construcción de identidad. Y por supuesto la calidad turística de todas las prestaciones de servicios. Beneficios de este sello son muchos. Los beneficios, principalmente desarrollar la competitividad de las organizaciones, ya que teniendo estándares de calidad y teniendo en cuenta el nuevo contexto en el que se va a desarrollar el turismo en el futuro, que tiene que ver con un turismo realmente amigable con el ambiente, un turismo que se va a desarrollar en destinos de naturaleza, que va a tener otra mirada el turista post-pandemia. Creemos que es fundamental que nuestros establecimientos estén preparados con estándares de calidad que justamente promuevan esta sustentabilidad, ¿no? No solamente la ambiental, sino la económica y sociocultural. Y a partir de allí se desprende una mayor rentabilidad, porque a través de este sello y de todos los ejes que se trabajen, el empresario o el pequeño empresario va a poder ahorrar en recursos. La imagen también desde la comunidad local, que en la Villa de Merlo tiene una alta educación ambiental, una alta sensibilización ambiental, va a cambiar la mirada tal vez de estos establecimientos que se preocupan y demuestren que están trabajando en la sustentabilidad. El asesoramiento, por supuesto, va a estar en forma permanente desde nuestra secretaría. Este proyecto lo estamos trabajando con la Secretaría de Turismo y también con la Secretaría de Cultura del municipio, y el acompañamiento va a ser permanente en los tres ejes de trabajo. Por supuesto, esto abre nuevas oportunidades en la promoción de los establecimientos y de las empresas que participen del sello, en el marketing, en el poder trabajar en redes, de colaboración, como es el caso de esta red de empleos verdes que se está gestionando desde la red de municipios frente al cambio climático. Y bueno, creemos que son muchas las ventajas y los beneficios que les va a otorgar a los establecimientos y prestadores de servicios que adhieran a este sello. Para formar parte, obviamente que el prestador tiene que tener un compromiso de generar buenas prácticas ambientales, culturales y turísticas, que esas prácticas sean sustentables, que en esas prácticas se incorpore la innovación. Lo importante es que nosotros no pedimos que haya una inversión, no pedimos que se modifique el establecimiento ni que se adquieran nuevos equipamientos, sino que básicamente este proyecto está basado en la gestión. Queremos que cada uno de los
de establecimientos y de los prestadores que adhieran a este programa mejoren la gestión de sus establecimientos, de sus servicios y, por supuesto, que logren el cumplimiento de la legislación y la reglamentación vigente. La Villa de Merlo es uno de los municipios que tiene una gran, un importante digesto ambiental, una gran cantidad de ordenanzas que regula la gestión ambiental. Obviamente, también los establecimientos o las empresas deben tener claros sus objetivos y metas ambientales, socioculturales y turísticas, de manera que se puedan ir evaluando año a año y que se pueda seguir trabajando en esta mejora continua. El desarrollo de una política de responsabilidad social, creemos que es fundamental que el prestador esté comprometido con el entorno, con su personal, con las otras organizaciones, y toda esta política que cada uno va a implementar debe ser transmitida, en primer lugar, al personal interno, que tiene que trabajar en forma conjunta con el propietario, pero también hacia sus huéspedes o usuarios, clientes, y hacia la comunidad. Como les dije, son tres ejes, tres bloques que vamos a trabajar. El primero, que es sobre calidad ambiental, que es el acompañamiento que vamos a hacer desde la Secretaría a mi cargo. El bloque de identidad merlina va a estar coordinado por la Secretaría de Cultura y el de calidad turística por la Secretaría de Turismo. En lo que es calidad ambiental, queremos trabajar con, en primer lugar, los criterios ambientales de cada una de las empresas, cuáles son sus objetivos, su misión, su visión, su política ambiental, qué es lo que quiere lograr con todo esto. La gestión de los recursos tiene que ver con el ahorro de agua, ahorro de energía, con el, digamos, el, lo, todo, todos los, básicamente agua y energía, también los recursos naturales, los recursos culturales, de qué manera el prestador se va a vincular con los recursos, ya sea porque es un guía de turismo o una agencia de viajes o porque un alojamiento va a promocionar de alguna manera los recursos naturales o va a tener en su alojamiento una muestra de artistas locales para promover los recursos culturales. En cuanto a infraestructura y servicios, tiene que ver con la gestión de los residuos, con la parquización. Aquí en la Villa de Merlo tenemos una ordenanza que no prohíbe, o sea, prohíbe las exóticas, invasoras, y promueve la plantación de nativas. Entonces, creemos que es un eje importante tener en cuenta si es una construcción amigable con el ambiente, pero básicamente el hincapié está hecho en el tema de la separación de residuos y en la gestión de residuos. Si hacen algún tipo de recuperación, si hacen la minimización, todo el proceso que vincula a la gestión de los residuos. Y la calidad ambiental tiene que ver justamente con cómo vamos a ir evaluando todo esto con algunos indicadores, cómo se va a ir transmitiendo al personal, al turista, todo este trabajo que va a hacer cada uno de las empresas o prestadores de servicios. En el caso de identidad merlina, como ustedes ven, allí criterios socioculturales, es decir, cómo van a, cuál es la mirada que tiene cada empresa en relación a la cultura, si hacen espectáculos, que contraten artistas locales, que promuevan el consumo de productos locales, que puedan, por ejemplo, brindar en el desayuno el dulce que hacen las señoras de acá de la Villa de Merlo, que puedan tener artesanías en la ornamentación de los alojamientos, bueno, distintos criterios que van a contribuir al desarrollo local, básicamente. La responsabilidad social, ya lo dijimos, y la gestión cultural, es decir, cuáles son los compromisos y cómo los van a llevar a cabo en relación a los aspectos culturales. Y con respecto a la calidad turística, es mucho más amplio, porque tiene que ver con la planificación estratégica de cada empresa,
de cuál es su plan de negocios, cómo lo quieren llevar a cabo y cómo, cuál es la visión, la misión que tienen en torno a la actividad turística, de qué manera lo desarrollan, eso es la planificación operativa, a través de qué, cuál es la infraestructura que tienen, cómo se los puede mejorar y cuál es, finalmente, la calidad de los servicios. Todo esto basado en, digamos, un objetivo único que es el de lograr la sustentabilidad de cada uno de los establecimientos. La idea es que se pueda desarrollar en partes. Para lograrlo, vamos a, primero es que el prestador de servicios se ubique en la situación actual y hagamos una revisión de cómo estamos hoy, cómo están ellos hoy, para luego poder saber a través de indicadores cuál ha sido la mejora que van a sufrir al finalizar cada uno de los bloques, cuál es la mejora que han tenido en la gestión de su establecimiento. Como bien dice acá, desde pequeñas cosas, de pequeñas acciones, que hoy tal vez no las tenemos en cuenta, a través de generar acciones a través de la innovación y fundamentalmente todo este proyecto está enfocado a la mejora continua. Es decir, que no solamente lo vamos a implementar ahora, sino que la idea es ir elevando y mejorando la calidad de cada uno de los puntos que se tienen en cuenta. En la implementación precisa, en primer lugar, como les dije, vamos a comenzar en septiembre con calidad ambiental. Este es el primer nivel, el nivel espinillo. El espinillo es uno de nuestros árboles nativos. Para poder obtener esta distinción de calidad ambiental, el prestador debe cumplir con más del 50% de los criterios evaluados. Finalizado este programa de calidad ambiental, vamos a pasar al programa de identidad merlina. El prestador que haga los dos programas va a tener un segundo nivel, que es el del molle. Siempre para poder obtener la distinción tienen que haber superado el 50% de criterios establecidos. Y finalmente, en un tercer programa, digamos, o bloque, está el de calidad turística. Porque puede haber establecimientos que digan, a mí me interesa mejorar mi calidad ambiental. Y con eso solamente se quedan. Entonces, ese establecimiento va a tener un sellito que dice primer nivel de sustentabilidad, espinillo. Puede haber otros que digan, no, yo quiero hacer los tres niveles. Entonces, en ese caso, tienen un sello que dice tercer nivel, algarrobo. Ahora, cuando hay establecimientos que ya han desarrollado otros programas de calidad del ex Ministerio de Nación, actual Secretaría, y que evaluando los criterios alcanzan entre un 90 y un 100% de cumplimiento, ese establecimiento va a tener un sello distintivo, porque realmente está casi logrando, no vamos a decir que logra la excelencia, pero sino que va a tener realmente un logro mucho mayor y va a estar más preparado por si quiere participar de otras certificaciones de nivel nacional e internacional. Entonces, son tres niveles, son optativos, como les digo, puede haber un establecimiento que solo haga el bloque de identidad merlina. Entonces, va a tener un nivel. No sé si queda claro esto, cómo se hace la medición. Son preguntas que se hacen, hay un cuestionario y sobre cada cuestionario tiene un puntaje en función a la relevancia. Hay preguntas o situaciones que son obligatorias y, por ejemplo, tener el registro de pasajeros. Eso no se analiza, digamos, es una obligación que tienen en el caso de los alojamientos. Pero hay otras situaciones que pueden ser optativas. Los pasos a seguir para la implementación, bueno, una vez realizada la presentación de este programa, que como les digo, va a ser la presentación, se va a hacer ahora a fines de agosto,
para que los establecimientos que deseen participar de esta propuesta puedan inscribirse en el registro de, empresas. Una vez que tengamos ya los prestadores inscritos, vamos a realizar una primera encuesta de autoevaluación para poder tener un diagnóstico de cada una de las empresas. Luego que tengamos ese resultado de autoevaluación, vamos a realizar los talleres de sensibilización y capacitación. En el caso de gestión ambiental, va a ser nuestra secretaría, nosotros tenemos un equipo técnico que va a dar talleres vinculados justamente a las temáticas ambientales. Luego que hayan pasado las instancias de talleres, se vuelve a realizar una nueva evaluación, ya es una evaluación técnica, con la visita al establecimiento, en donde tenemos que comprobar que todo lo que plantea como una mejora efectivamente está realizada. Si hay un establecimiento que hoy no separa residuos, cuando hagamos la evaluación deberá tener los cestos diferenciados para los residuos, en cada una de las cabañas, por ejemplo, con alguna política ambiental donde estén por qué es la importancia de separar residuos, cuál es la política local, es decir, que puedan demostrar con documentación respaldatoria que han realizado efectivamente una mejora. A partir de esa evaluación final, se hace un diagnóstico, un reconto de los puntajes y se evalúa si se le otorga o no la distinción de este primer nivel, según los porcentajes obtenidos en dicha evaluación. Básicamente, y porque me dijeron que tenía que ser muy breve, este es un poco el resumen de, de este proyecto, de este sello, que, como les digo, vamos a comenzar a implementar ahora a partir de septiembre, comenzando justamente con la gestión ambiental en el sector turístico. ¿Me escuchan? Buenísimo, Marita. Sí, sí, estaba activando justo la cámara. Bueno, buenísimo. La verdad que súper claro cómo Villa de Merlo va a implementar, ¿no? Esta cosa de distinguir a los servicios turísticos en prácticas ambientales y me pareció muy importante esto que recalcaste, ¿no? El tema de qué es el turismo que se viene, esta situación post-pandemia, que en el momento en que la situación se normalice un poco más, lo más probable es que los turistas se van a volcar hacia destinos de naturaleza o donde no encuentren a lo mejor aglomeraciones de gente, y por eso es muy estratégico lo que están realizando hoy en día o que están tratando de impulsar desde Villa de Merlo. No sé, estamos acá con Claudina, como había comentado, de Turismo de Naturaleza. No sé si a lo mejor tiene algunas palabras o algunos pensamientos acerca de lo que se viene en el sector turismo. Y desde ya, inicialmente felicitar a Marita por la iniciativa, es impecable y muy, muy prolijo y al mismo tiempo se ve muy accesible, ¿no? Cualquier emprendimiento de cualquier tamaño tranquilamente puede encarar ese proceso. En principio eso también es para destacar, ¿no? Desde el lugar, pensando sobre todo que muchos emprendimientos turísticos son MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, bueno, para brindar calidad, ser accesibles y ser sustentables no se requieren grandes pasos, sino pequeños pasos sostenidos. Y eso creo que es lo que tiene el programa que presentó también Marita. Nosotros, desde el lugar de Turismo Nación, es la primera vez, desde el Ministerio de Turismo y Deportes, en esta gestión que se genera una dirección específica para un producto como es Turismo de Naturaleza. Y en ese sentido, simplemente comentarles muy brevemente a todos los presentes que el eje de natural de muchos municipios probablemente sea el día de mañana lo primero a ser buscado por los visitantes. Primeramente va a haber un turismo de proximidad o cercanía,
Vieron hoy cómo estamos con la cuestión de la pandemia, se activan y se reactivan viajes turísticos, volvemos a cerrar porque aparece algún rebrote. Estas cuestiones de idas y vueltas las vamos a tener, pero lo que sí podemos estimar es que el primer turismo va a ser hiperlocal, después más bien de cercanía. Se podrán establecer burbujas entre territorios que más o menos tengan mismas situaciones epidemiológicas y que permitan el viaje. Pero lo que sí se puede saber, yo diría podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, es que sea el turismo de hiperlocalía o cuando vengan los primeros extranjeros, porque se abra el turismo extranjero también, lo primero que las primeras búsquedas en ese sentido van a ser espacios abiertos y espacios naturales. En tal sentido, que las ciudades tengan esos buffers ambientales, parques urbanos, reservas naturales urbanas, lo que contaba Marita, la iniciativa de la parquización con nativas, son iniciativas que promueven una naturaleza local más amigable con ese visitante, que seguramente es lo primero que busque, como vos bien decías, Federico. Buenísimo. Gracias por tus palabras, Claudina. No sé si alguno de los presentes queremos agradecer también, porque bueno, sabemos que en realidad este es el grupo de trabajo de empleos verdes donde tomamos distintas temáticas o distintas categorías. Una de ellas es el turismo sostenible, o digamos los servicios turísticos que sostenibles, o tanto también guías. Por eso hicimos extensiva la invitación a partir de los referentes municipales que participan con nosotros todos los viernes, a aquellos secretarios de turismo o de repente personas ligadas, digamos, al sector de turismo de los municipios, agradecerles su presencia hoy también y bueno, desde ya dejar abierto el micrófono o el chat para cualquiera que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, dejamos el micrófono abierto a debate. Nadie. Para preguntar, están poniendo en el chat, felicitando a Marita de la Municipalidad de Patagones, desde Entre Ríos. Acá, desde Entre Ríos, creo que está Alexia conectada. Dice, nosotros no tenemos ese tipo de alojamiento, pero estamos pensando en desarrollar algo parecido al turismo sustentable, comenta Alexia Rolandelli de Crespo. No sé si quiere abrir el micrófono y compartir su idea, no sé, su visión que tienen a lo mejor con cómo abrir el turismo de Crespo en la ciudad de Entre Ríos. Están todos callados hoy, me parece. Desde Olavarría también saludan y festejan la charla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están todos? Bueno, felicitaciones para... Gracias a Claudina por asistir, por sumarse. Felicitaciones a Marita. Hablo desde Villarino, que es decir, 1,5 millones de hectáreas de desiertos y de espacios abiertos al turismo de aventura. Y en ese sentido, quería agregar a esas especies de clúster turísticos de los que hablaba Claudina, las burbujas entre municipios que estén en fase 5 o los pequeños espacios que se vayan abriendo. Creo que el Ministerio podría hacer hincapié en el turismo de aventura, que generalmente es un turismo de soledad, donde no hay aglomeración de personas, y es una forma de promoverlo. Los municipios cordilleranos, los municipios patagónicos, los municipios del noreste argentino especialmente, se verían muy favorecidos porque todos tenemos grandes extensiones, grandes trayectos y paisajes muy amplios, de horizontes muy abiertos, que generalmente son visitados por pocas personas o por pocas personas por móvil, por auto. Y en ese sentido, me parece que hay que sumar el turismo de aventura a la agenda nacional
o por lo menos le pongo el acento acá, seguramente Claudina ya lo tenía previsto, pero cuando escuché la lista de las barreras que se iban a ir levantando al turismo, me pareció que hacía falta integrarlo en ese listado. Me parece buenísima tu intervención, Sergio. Nosotros, dentro de lo que es la Dirección de Turismo de Naturaleza, uno también podría decir que el producto se podría, o la experiencia se podría llamar activo natural. Naturaleza es un gran paraguas que engloba el ecoturismo, por ejemplo, la observación de la mera contemplación en un área protegida de especies, sean aves o vida silvestre en general, es ecoturismo. Pero también está la otra pata fuerte, que es la que vos mencionás, que es el turismo activo. Y en ese sentido hay cantidad de actividades que se hacen en ambientes agrestes, abiertos, que obviamente hoy son los que percibimos como seguros todos nosotros. Doble, ¿no? El valor de esos ambientes abiertos y agrestes. Se perciben como los más seguros por la posibilidad que vos mismo, Sergio, decías de la no aglomeración. Lo nombraba también Federico en un comienzo. Y la otra fortaleza de esos ambientes es que tras la situación de confinamiento o encierro, que muchas, sobre todo las ciudades más densas, que también es donde está gran parte del mercado que mañana va a ir a consumir en esos destinos, el encierro prolongado lo que causa también es una necesidad de espacio abierto. Entonces, tanto sea por ese vínculo de naturaleza y salud, naturaleza con espacios abiertos, con horizontes amplios, como vos decías, con la chance de hacer actividades en esa naturaleza. Ciertamente las primeras búsquedas van a estar orientadas y ahí está la fortaleza de los destinos con este tipo de atractivos. Coincido en todo lo que mencionás y sí es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo también que recomiendo a los municipios pensar, que está bueno este intercambio que genera la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, es que pensemos también que hasta la apertura de los cielos eventualmente, cuando se perciba como seguro volar, sobre todo cuando los vuelos involucran muchas horas, no estoy hablando quizá de un vuelo doméstico, pero sí hasta que venga el turismo de más larga distancia, pensemos que Sergio dio la pauta cuando hablaba en un movimiento más individual de los viajeros, ¿no? En auto propio. Nosotros también estamos pensando en que otra oportunidad está dada por el movimiento de motorhomes, lo que son casas rodantes, caravan y estas cuestiones. El uso del camping también, que permite entonces que las familias estén en unidades propias donde tienen cierto manejo de cómo se ubican y cómo mantener la distancia social, que va a quedar como una práctica casi cultural incorporada a nuestras vidas hasta que ganemos en confianza quizá con una vacuna o con un tratamiento, ¿no? Pero motorhomes, bicicletas, campings, con, por ejemplo, aplicando lo que hablaba Marita, ¿no? Con todas las etiquetas de condiciones de sustentabilidad, de energías limpias, espacios sanitarios seguros, también es una punta para el desarrollo del turismo de naturaleza. Nosotros estamos viviendo una situación, digamos, una experiencia con la demanda, porque es impresionante la cantidad de gente que está consultando por nuestro destino, y de hecho una de las OTAs, de las empresas que hacen reservas, hizo una encuesta y la Villa de Merlo salió en primer lugar en cuanto a interés de turistas por nuestro entorno. Pero también esto tiene una contraparte no tan agradable que tiene que ver con el impacto inmobiliario. Nosotros hoy estamos recibiendo muchísimas consultas diarias en las distintas inmobiliarias por la compra de terrenos, y hay gente que está comprando por internet, es decir, están mirando dónde está ubicado un terreno y lo están comprando sin conocerlo. Que creo que también ese va a ser un gran efecto post-pandemia de ciudadanos, o sea, de habitantes de las grandes ciudades que van a buscar mudarse hacia destinos más naturales, más tranquilos. Y bueno, en el caso nuestro, al no haber tenido ningún caso de COVID, el hablar de un microclima diferenciado creo que también influye al momento de que una persona esté pensando en radicarse en nuestro lugar. Eso también nos está llevando a que hoy estemos planificando el futuro, ¿no? De cómo vamos a trabajar desde la gestión en el ordenamiento del territorio.
Genial, buenísimo el aporte, Marita. Hola, Escriben. buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, por Sí. favor, presentate nombre y municipio, si puede ser. Sí, antes que nada, felicitar a Marita y a Claudina por sus palabras. Fueron muy concretas y me alegro que hayan podido elegir como temática el turismo, porque es una actividad económica muy importante y es algo que vamos a tener que reactivar entre todos con toda la pandemia. Yo hablo desde el municipio de Patagones. Estoy en una geografía muy similar a la que comentó Sergio. Tenemos gran cantidad de hectáreas. Somos vecinos de Villarino. Nosotros estamos trabajando, quería comentarles, porque Claudina mencionó todo justamente lo que estamos trabajando de implementar para lo que es este verano. Cicloturismo. Estamos hablando con distintos espacios de acá de Patagones Grandes, espacios verdes, para poder localizar los motorhome. También estamos trabajando en implementar turismo rural, hablando con productores agropecuarios. No se ha podido realizar en este último tiempo un emprendimiento de turismo rural concreto. Siempre ha fallado, pero bueno, le tenemos fe a que este año, va, el año que viene lo vamos a poder reactivar. Y va a ser un éxito, es la idea que uno tiene. Y también estamos trabajando en algunas cuestiones como generar una app para poderse manejar los turistas de manera más individual, no utilizar tanto la folletería turística, porque la folletería, el papel en sí, es una pérdida total de dinero y es una contaminación enorme para el medio ambiente. Pero bueno, más o menos eso es lo que estamos trabajando en reactivar el turismo y darle una vuelta de tuerca, aprovechando toda la pandemia, volverlo mucho más sustentable y generando una conexión de los turistas con el ambiente natural. Nosotros tenemos un río enorme, que es el Río Negro, que nos separa de la ciudad de Viedma. Yo en este momento estoy en Carmen de Patagones, que es la ciudad cabecera del partido. Y también se están trabajando en nuevas actividades como alquiler de kayak, alquiler de SUP, tenemos un catamarán, lanchas, que de hecho, bueno, como siempre, una enamorada de mi lugar, los invito a que cuando todo pase puedan venir a conocer. Y bueno, comentar un poco eso y felicitarlas a las dos. Creo que a Marita la conocí en Arequito, ahora que me acuerdo, en una reunión que se hizo. Así que bueno, les mando un saludo y gracias por todo lo que dijeron. Gracias, un gusto. Otro. Muy Buenísimo. interesante lo que decía María Lucía, ¿eh? Todo el tema también del activo viene por ese lado, por el kayak, el SUP. Y lo bueno también, como decíamos antes, a raíz de la presentación de Marita, ¿no? El turismo lo que activa es la posibilidad de pequeñas unidades o empresas familiares. Entonces, si bien hoy está siendo muy castigado, cuando esté plenamente funcionando, también levanta rápidamente una economía local, ¿no? Un pequeño prestador con algunos kayaks y algunas tablas de SUP y ya está usando el río y haciendo actividades. En ese sentido, es importante el acompañamiento de los municipios. Genial. Acá también preguntan en el chat en una consulta a Marita de cómo encararon la convocatoria de Soledad Wellmer. Consultan a Marita cómo encararon la convocatoria, el estímulo del sector privado para que diera el sello. Bueno, nosotros, como dije en la charla, la Villa de Merlo es un destino que tiene una alta conciencia y sensibilización ambiental. De todos modos, para poder sumar prestadores, aquellos que cumplan con los tres bloques o tres ítems, ambiental, de identidad merlina y la calidad turística, van a tener un reconocimiento en sus tasas comerciales. Se va a hacer un descuento como un incentivo para todos aquellos establecimientos que adhieran.
que por supuesto sabemos, porque de hecho ya hemos estado con algunos programas, yo participando desde el sector privado, el año pasado, el anteaño, con algunos programas de turismo de nación, y ya hay muchos establecimientos adheridos que tienen su sello, pero bueno, creemos que esto también, así como les dije, un establecimiento, si tiene un 50% más, ya va a tener su distinción. Tal vez el año que viene quiere seguir creciendo, mejorando su calidad, hasta llegar al 90 o 100% de sustentabilidad. Pero básicamente uno de los incentivos para el sector privado siempre tiene que ver con el reconocimiento económico, ¿no? Así que van a tener ellos un descuento en las tasas. De hecho, hoy se están haciendo desde el municipio algunos reconocimientos y hoy no están pagando tasas o pagan un porcentaje mucho menor, teniendo en cuenta esta situación. Claro. También me consultan acá por chat privado que quiere hablar Omar Molteni de Crespo. Te invito a que prenda el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Omar. ¿Me escuchan? Buenas. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas las exposiciones. Soy de Crespo, de Entre Ríos. Somos de una localidad que está a 40 kilómetros de Paraná, de la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos. Y bueno, nuestra ciudad no cuenta con ningún lago, ningún río, ningún tipo de la topografía, o sea, las sierras, montañas, pero bueno, estamos tratando de incursionar y de hacer algo en lo que respecta al turismo y tratando de incorporarnos a un circuito que se llama Paraná y sus aldeas. Que es un circuito que va recorriendo desde la ciudad de Paraná, partiendo de la ciudad de Paraná y recorriendo aldeas que son pobladas por descendientes de alemanes. Y bueno, Crespo también tiene un gran porcentaje de descendientes de alemanes. También la ciudad forma parte de una microrregión de Crespo y sus aldeas. Y la idea es un poco trabajar sobre lo que es el turismo de identidad. Entonces, estamos trabajando sobre un proyecto que cruza lo turístico y lo cultural en lo que es la preservación de las antiguas construcciones de lo que era la ciudad de Crespo, el origen de la ciudad de Crespo, con una aldea, San José, que se llama, que hoy están unidas, ya hoy es el barrio San José, que también la gran población era descendientes de alemanes del Volga, y con sus construcciones características de cuando llegó la inmigración. Entonces, dentro de la ciudad estamos armando un circuito donde se van a identificar cada una de las construcciones, así sean viviendas o algún sitio que se destaque con algún tipo de placa y un código de QR para un poco que la gente que forme parte y llegue, que es en realidad es un turismo, esto que te decía de Paraná y sus aldeas, de un día o dos días como mucho, y que al recorrer pueda con ese código poder leer cuál fue la historia de ese sitio, de ese edificio, de esa vivienda, de esa iglesia. Así que bueno, en este proyecto se está trabajando lo que es en la cuestión de identidad, incluso identidad y la cultura, ¿no? Por ejemplo, hasta
lugares donde se destaque el alimento, la comida típica del lugar, ¿no? Así que bueno, es un tipo que creo que se encuadraría dentro de lo que es el turismo sustentable, ¿no? Perdón, intervengo con algo muy vinculado a lo que Marita desarrolló, ¿no? De las identidades locales. En ese caso cae un poco fuera de mi área, que yo estoy con el tema de naturaleza, pero sí comentarle a Omar que el Ministerio de Turismo de la Nación hace unos años viene desarrollando un programa que se llama Pueblos Auténticos y un municipio como Crespo bien podría ser parte. Forman parte Moisésville o Moisésville. Bueno, hay distintos pueblos en Argentina que por características culturales únicas y sobre todo por un pasado que todavía conservan y lo tienen para contar, se vuelven muy atractivos en lo que Omar decía también, turismo por un día o excursionismo. Así que muy interesante lo que comentan. Bueno, genial. Gracias. Quiero agradecer tanto a Marita, sé que se tiene que retirar, estaba justas de tiempo, pero también, bueno, agradecer al Ministerio de Turismo que hoy se pudo hacer presente y estar con nosotros. Seguramente queden un montón de preguntas en el tintero que se las haremos llegar tanto a Marita o a Claudina. Los referentes municipales que tengan alguna duda acerca o piensen en alguna idea durante la semana, no duden en escribirme, que yo me puedo poner en contacto tanto con Claudina como con Marita y generar, ¿no?, intercambios. Estamos en un momento donde es importante generar estrategias para que el día de mañana, cuando el turismo se asiente o se formalice un poco mejor, estemos bien preparados, ¿no? Así que, bueno, agradecer tanto una vez más a Claudina y a Marita. Muchas gracias por su participación. Gracias, gracias Claudina, un gusto. Igualmente. Bueno, a disposición para ayudar o orientar dentro de la experiencia que tenemos nosotros ya acá en la Villa de Merlo y en todo lo que se llama el corredor de los Comechingones, venimos trabajando hace varios años, yo como técnica, con distintos municipios en la implementación de varios programas vinculados al desarrollo sostenible. Así que estoy a disposición para contar las experiencias o acompañar a quien lo necesite o quiera comenzar, ¿no? Y un gusto. Excelente. Disculpen, pero me tengo que retirar. Gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias, Claudina. Un placer conocerte. Gracias, Fede. No, no hay por qué. Bueno, muchas gracias, Federico, también. Estamos en contacto y nada, felicitar a todos los presentes porque si hay una instancia donde los cambios se ven y se ven pronto porque la gente empuja, es la instancia local. Así que desde Nación todo el acompañamiento nuestro también para lo que necesiten. Y muchas gracias por el espacio. No, no hay por qué. Gracias a ustedes por participar. Bárbaro. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, y antes de retirarnos, me gustaría repasar algunos temas que venimos tratando todos los viernes con el resto de los municipios. Perdonen que voy a compartir pantalla. Ahí espero se vea la pantalla. Por empezar, recordarles que este miércoles ya se hizo una nueva carga, una nueva actualización del mapa, donde hoy en día cargamos 114 emprendedores. Debemos seguir trabajando para poder cumplir con un objetivo. Por el momento, nos habíamos planteado 150, ¿no? Que eran los que habíamos encuestado en un principio. Así que recordarles también que, esperen que me salió un cartel, recordarles también que, bueno, tenemos la fecha límite para la próxima carga,
que es el 24, el 21 de agosto, y el 26 de agosto será la cuarta carga del mapa. Esperemos poder llegar a los 150 encuestados que teníamos en un momento. Por eso, al principio de la semana, tanto Martín como yo, que lideramos las comunicaciones con los municipios, nos estuvimos poniendo en contacto para saber, bueno, cuáles eran aquellos emprendimientos que habían sido encuestados y por qué no se habían subido al mapa. Así que estuvimos hablando con cada uno de ustedes. Pero también contarles, ya que el encuentro pasado, a lo mejor discutimos un poco el tema del sello, y a lo mejor muchos no tenían muy en claro, no tenían muy bien, o no sabían muy bien concretamente cómo utilizarlo. No sé si hoy se puede estar presente Cecilia Moyano de Picún Leufú, porque en general ella ve las grabaciones de las clases los lunes, los viernes no puede, pero mostrarles esta iniciativa que se hizo, ¿no? Donde ella se puso en contacto con los emprendedores, armó un grupo de WhatsApp, les pasó los distintivos y junto con la dirección de prensa del municipio, publicaron los mismos videos de los emprendedores con los sellos distintivos que nosotros habíamos dado para ustedes. Esta es una genial estrategia. Esto fue publicado desde la municipalidad de Picún Leufú, hablando acerca de los emprendimientos verdes, mostrando el mapa de la RAM CC. Todo esto nos ayuda tanto a nosotros, la RAM, para generar tráfico en la página web, como para el municipio mostrar en lo que vienen trabajando, ¿no? Y es un reconocimiento total para el emprendedor. Tenemos ahí una persona que realiza trabajos a crochet. Aquí publicaron, digamos, un vino artesanal y que está ligado a la gastronomía sostenible, que se hace desde Picún Leufú, y bueno, distintas iniciativas, distintos emprendimientos que se fueron sumando con Picún Leufú, mostrando, ¿no?, este distintivo de compromiso que hace un par de meses habíamos lanzado. No sé si alguien tiene Federico, alguna. Sí, Sergio. bueno, en nuestro caso nosotros preseleccionamos seis emprendimientos para la primera tanda de filmación, dos turísticos, dos agroecológicos y dos emprendimientos, digamos varios, que no entran en esa clasificación. Y nos Okay. pasó la semana pasada que se declararon varios casos de coronavirus en una de las localidades más importantes del distrito, la que más población tiene el distrito, lo cual hizo que volviera a fase 1 y que se hiciera imposible el traslado hacia ese lugar para filmar. Entonces tenemos un pequeño delay, un pequeño retraso, tuvimos que reseleccionar algunos emprendimientos y comunicarnos con los emprendedores para que un poco le pasen la franela al emprendimiento, lo preparen para una filmación, porque no estaban en la lista, en ese lugar de la lista. Así que nada, pido disculpas por el retraso. Estamos trabajando en el tema de la filmación y lo hacemos, vamos a hacerlo en tandas de a seis, que es lo que se puede a nivel de la capacidad que tiene operativa el municipio, porque tiene también sus otras obligaciones la dirección de medios. Claro, sí, por supuesto, totalmente válido lo que me comentás, Sergio. Sabemos que son a lo mejor tiempos complicados, que vamos y venimos con el tema de la cuarentena, ¿no? De volver de fase 4 a fase 1 y no poder a lo mejor filmar un video requiere estar en contacto con esa persona y a lo mejor las circunstancias no nos permiten. Pero bueno, me parece muy bueno la idea de que Villarino ya haya tomado acción, por lo menos para arrancar hacia ese camino. Yo mostraba este ejemplo porque veía que varios municipios a lo mejor estaban perdidos, ¿no? Con el tema de la implementación del sello y es exactamente esta es la estrategia que estamos buscando hacer a través de ese distintivo.
que el municipio muestra a esos emprendedores que en su distintivo y que a la vez esa misma persona entra al mapa y bucee, ¿no?, en la página web. No quería tampoco dejar de saludar a Cristina Racing de Mendoza y a Juliana Agüero de Areco, que están sumándose al grupo de trabajo, así que le podemos dar una cordial bienvenida y, por supuesto, cualquier consulta que tengan la podrán hacer. Ahí aparece Cristina. Hola, Fede, hola a todos. Bueno, gracias por la bienvenida. Un gusto poder participar. Justo que estabas comentando esto de las encuestas, nosotros, bueno, nos estaríamos incorporando un poco tarde. No sé si alcanzamos a llegar a esta etapa o no sé si habrán otras etapas más adelante. No, sí, por supuesto. Tarde uno nunca llega. Hecho, estuvimos trabajando con Martín el día de hoy, mejorando un poco las encuestas que habíamos hecho en un principio con los municipios que participaron, que empezaron a participar en abril. Así que estuvimos haciendo, a lo mejor cambiando un par de preguntas, haciendo modificaciones en las encuestas, porque luego al leer las respuestas nos dimos cuenta que a lo mejor había preguntas que no apuntaban hacia donde nosotros queríamos, a lo mejor no tenían mucha sustancia las respuestas que hemos recibido. Pero bueno, esperamos, nosotros pensamos que para el martes o el miércoles de la semana que viene vamos a tener esa nueva encuesta, digamos, armada, así que se los compartiría a los municipios que todavía no encuestaron. También se incorporó con nosotros hace un par de semanas Mendiolaza. Y hay bastantes municipios que están interesados en empezar a sumarse. Así que ustedes comenzarán ahora con las encuestas, pero van a haber más municipios que se van a ir sumando. Y a Podemos, no, partir de... sí, Sí. perdón. No, la No, no, fecha decía. límite, porque decía fecha límite el 21, será para otra entrega. La fecha límite en realidad fue planteada, como te decía, con el primer grupo que Ah. habíamos arrancado. Entonces, en ese momento todavía no se había externalizado el tema del mapa. Esa fecha en realidad es, como decía, para cumplir el objetivo con las 150 encuestas que habíamos hecho en un primer momento. Yo debería ponerme en contacto la semana que viene, que de hecho lo voy a hacer con con el personal de comunicación de la red, quienes son los que se encargan de ir subiendo la información al mapa. O sea, nosotros le pasamos la información a ellos y ellos se dedican de subirlo tecnológicamente al mapa, por así decirlo, de agregar el pin, para, digamos, de alguna manera, sabiendo que a lo mejor se van a ir sumando municipios sobre la marcha, de armar algún tipo de cronograma fijo, como por decir que cada 2 semanas ir recordando que se corta o que se publica o se actualiza el mapa. Pero no te preocupes que eso fue una primera fecha que se fijó con el primer grupo. Ok, buenísimo. Bueno, estamos en camino entonces. Genial, Gracias. buenísimo, buenísimo. Se han sumado más gente al barco. Gracias. Y bueno, dicho esto, creo que podremos ir cerrando. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna duda. Federico, creo que está Romina de Picún Leufú, ¿puede ser? Ah, Romina de Turismo, sí. Que ella hizo las filmaciones, cómo le fue, cómo vieron los emprendedores. Bueno, la invitamos si quiere prender el micrófono. Perdón, había desatendido el chat. Ahí escribe por el chat. Hola, Romina, te escuchamos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, acá está Cecilia, que es la protagonista de todo esto, todo el trabajo que viene haciendo con el área de prensa, que les Buenísimo. carcome el cerebro a los No, no. empleadores y bueno, trabaja mucho con prensa.
Así que bueno, re contentos de todo esto porque la verdad que es re lindo que se hayan sumado, que hayan ido comprendiendo el potencial que tiene y todo lo que se puede aprovechar desde este espacio. Así que bueno, está muy viendo. Nosotros en esto que charlaban hace un rato, el tema de identidad local, la idea es obviamente promocionar los productos locales y todas las cuestiones en empleos verdes que hacen a la identidad de Picún, ¿no? Entonces, por eso es el trabajo en conjunto y cómo va a ser para promocionar turísticamente la producción de los emprendedores de Picún. Así que sí, muy contentos con la experiencia. ¿Querés contarle vos, Genial, Cristi, algo más buenísimo. particular de cómo fue el trabajo con ellos, de la Sí, saber dinámica, cómo cómo se se organizaron. organizaron? Yo sé que Cecilia armó un grupo de WhatsApp. Si tuviera algún tipo de complicación, estuvieron utilizando el instructivo del video que armamos de la red. ¿Cómo hicieron para incorporar el sello a los videos? Preguntas hay un montón. Sí, en general yo trato la mayoría de las veces de mantenernos bien informados, de comentarles así, de manera sencilla cómo son los pasos a seguir, de preguntarles si, por ejemplo, se metieron en el grupo de Facebook, que eso ayuda mucho. Bueno, de estar ahí presentes, ¿no? Todo el tiempo y en general, si bien es incipiente todo este respaldo o acompañamiento que tienen desde el municipio, están entusiasmados, tienen muchas ganas, les gusta la idea de que continúe, porque muchas veces por ahí empiezan y después queda a mitad de camino. Entonces están como súper entusiasmados en general. Pero bueno, hay que también estar, hay que estar, no insistir, pero bueno, pero más o menos. Pero estar ahí, sí. Hay un límite ahí medio niña. Está bien, y el Pero tema sí. con los videos, ¿cómo realizaron? ¿Cómo lo realizaron con el tema de, digamos, fueron a cada uno de los lugares donde trabajan los emprendedores? ¿Ellos les pasaron videos que ya tenían? ¿Ustedes le agregaron el sello? ¿Lo ayudaron a ver cómo agregar el sello? No, con esto del acompañamiento del área de prensa, lo que se hizo como para empezar fue una reunión con prensa y los diferentes emprendedores para presentarse y contarles bien cuál es el apoyo que pueden llegar a tener. Algunos ya tenían videos y los querían dejar, entonces los de prensa les ayudaron con el sello distintivo. Otros directamente les hicieron los videos prensa. Otros se animaron a hacer todo directamente, o bueno, iban viendo de acuerdo a cada situación, ¿no? Bueno, excelente, genial trabajo, la felicito porque la verdad que se pusieron la camiseta en ese sentido, como decís vos, esto es un trabajo de acompañamiento, de seguir. Creo que es muy importante esto que comentás, ¿no? De que se juntaron la gente de prensa con los emprendedores. Eso también le da seguridad a ellos, le da confianza de poder tomar todo este trabajo, porque a lo mejor uno le comparte directamente la foto del sello o le comparte la carpeta del Google Drive y no es que el emprendedor no, a lo mejor no lo quiera incorporar, pero no sepa bien o no tiene tiempo. Entonces, armar ese espacio de consultas donde esa persona puede ir a una persona como es alguien de comunicación que sabe sobre el tema y como decís vos, algunos ya tenían el video hecho. Otros lo hicieron con gente de comunicación. O sea, eso creo que es la clave para que los emprendedores puedan incorporar este sello en el video y que reciba ayuda desde el municipio y que tengan un espacio, puede ser físico como virtual también, para por lo menos ver cómo incluir el sello en el video. Así que la Una felicito pregunta por ese. a la gente de comunicación de ahí de Picún Lufo, ¿sí? Sí. ¿Cómo Acá no hago está para? ahora, pero quieren ponerse en contacto con ella, eso me decías, ahí se cortó un poquito. No, yo quiero saber si yo quiero subir este video a LinkedIn, ¿cómo hago? ¿Se puede? Ah, qué buena pregunta.
Ahí, Qué ahí a, momento, nos, a mí. Ricardo. Pero bueno, lo Lo consulto, sí. Averiguamos y yo te lo paso a vos si querés, Fede. Dale. Sí, yo No, también sí, la lo bien que averiguo, podamos Ricardo. todos difundir el video en nuestras redes sociales sería fantástico. La verdad que hay unas mermeladas que están increíbles, yo creo que hay que difundirlas. Y lo que saben. No solo son las imágenes, son increíbles. Sí, también estamos trabajando con el área de producción. Ellos tienen como por otros lados, digamos, el acompañamiento de provincia con todo un programa que se llama Hay Producto, que también la idea es de incentivar a pequeños productores, digamos, a comercializar sus productos y es bueno, como una especie de mercado libre a nivel provincial. Y bueno, la idea es un poco es eso, ver todas las oportunidades que tenemos de acompañamiento y empezar a con eso bueno, a que los productores se sientan orgullosos de sus productos y los puedan comprar y los puedan vender y empezar a ser realmente la identidad de Picún, ¿no? Hay muchos, bueno, vieron ahí el tema de los vinos, acá hay un puesto de capacitación donde hay unos viñedos, ya tienen ahí la sala de elaboración, y bueno, hay diversos productores, ahí se sumaron esos. Dentro de los emprendedores están como en distintas instancias, ¿no? De formación, está bueno este chico Diego Esparza de las cervezas, como arrancando, pero como con mucha fuerza, entonces, bueno, se van dando esas necesidades, digamos, y oportunidades que van haciendo que puedan generar este tipo de cosas y la verdad que está bueno acompañarlos. Si lo pueden, no sé cómo es, por eso pregunto, ¿no? Pero si lo pueden mandar como para pasarlos en los Twitter, en el LinkedIn o en los propios Facebook, es más fácil porque él se Perfecto. copia. Pero sería Bien. fantástico para poder ponerlo en las redes sociales de muchos más, ¿no? Empezar a replicarlo. Pero están Perfecto. muy buenos los videos. Buenísimo. Genial. Sí, la verdad que fue así muy, muy gratificante verlos, empezar a verlos a todos en la página de la Muni. Todo el trabajo, cómo se consolida en esto, la verdad que sí, es muy gratificante. Genial, chicas, excelente trabajo, las felicito. Gracias. Pero bueno, este era para mostrar un ejemplo, ¿no? Me parecía bueno resaltarlo. Como comentaba, a lo mejor había municipios que a lo mejor no sabían bien cómo cuadrar esto del sello. Sé que Pérez también nos está por conectado ahí. Estuvieron compartiendo un par de noticias de los empleos verdes. A través de la web de la Muni y del Facebook. Pero bueno, a lo mejor pueden tomar esta idea, ¿no? Pero dicho esto, bueno, me parecía importante recalcar esto, el tema del mapa, de seguir sumando cada vez más emprendedores, de seguir sumando el sello. Y desde nuestra parte vamos a seguir trabajando, tratando de buscar socios estratégicos. Hoy, bueno, vieron la presencia de Claudina, que la verdad estaba súper contenta e interesada de poder participar en estos encuentros. Vinimos hablando con el Fondo Sumatoria también de cómo avanzar con este tema de los microcréditos y también pensando acerca de estos distintivos que queremos armar con distintos niveles para ir mostrando el acompañamiento que va haciendo el municipio con el emprendedor. De a poco se va cerrando la idea, así que por favor ténganos paciencia. Pero bueno, nos encontraremos entonces. Si nadie tiene más un tema o alguna duda o alguna consulta para hacer, quedamos para encontrarnos el viernes que viene. Entonces, como siempre, a las 16 horas. Y recordarles también que el miércoles que viene vamos a estar haciendo el taller de energías renovables y eficiencia energética, que se había suspendido la última vez que queríamos hacerlo. Se va a estar haciendo este próximo miércoles a las 16 horas. Le estuvimos enviando el formulario de inscripción
y el flyer. También lo publicamos en el grupo de Facebook para que los emprendedores se puedan anotar. Y bueno, si eso es todo, les deseo entonces un buen fin de semana largo. Muchas gracias, Fede. Chao, hasta luego.